Acá estamos de nuevo en el Medioevo Peronista, en el editorial La Gran Perinola Peronista. Te expliqué cómo gobierna el peronismo, cómo gobierna Alberto, quitándole al resto del país para darle a los propios. Y esto tiene una manifestación desde el punto de vista de los sectores sociales, los que viven de su trabajo, los que viven subsidiados, de los sectores productivos, los que viven invirtiendo en el país y los que viven haciendo negocios con el gobierno, pero tiene también una manifestación muy clara a nivel territorial, a nivel provincial. Y es lo que te estoy mostrando con los dos mapas de la Argentina que están atrás mío y que muestran la camiseta de Boca política en que se convirtió este país. Los distritos amarillos que vos ves en el centro son los que han votado en 2015 por Macri y por Cambiemos, y los que en el 2019, un poco más chico, han seguido votando en las presidenciales por Macri y por Juntos por el Cambio. Claramente son las provincias más avanzadas y desarrolladas del país y son las que sustentan todo el esquema de coparticipación. Ahora te voy a pasar algunas cifras, la única excepción a esta gran camiseta de Boca en que se ha transformado la Argentina, en la que el peronismo ha transformado a la Argentina, es el conurbano y la provincia de Buenos Aires, que tienen su propia camiseta de Boca, en la cual el conurbano vota por el peronismo y el resto de la provincia y la capital federal. Pero bueno, esas son las divisiones que han instalado en el país entre los grandes ducados y marquesados feudales del norte, los califatos petroleros del sur y los terrenos del conurbano que gobiernan los varones perucas del tercer cordón. Te voy a pasar algunos datos que son, me parece, abrumadores. La primera pregunta es, ¿quién produce en la Argentina? ¿Quién produce y quién es productivo? ¿Quién es productivo? Quien vende un artículo de calidad y a buen precio para los argentinos, también los puede exportar. Por definición, los sectores exportadores son los sectores competitivos, los que producen a buen precio material de buena calidad. ¿Y cómo son las exportaciones? Bueno, las exportaciones reflejan completamente y perfectamente la camiseta de Boca electoral. 70.5% de las exportaciones nacionales salen de tres provincias amarillas: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y el 29,5% restante se redistribuye como sigue: 9,7% de toda la Patagonia, incluyendo combustibles; 6% el noroeste argentino; 5,3% Cuyo; y 1,9% del noreste argentino. Es decir, casi todos los sectores competitivos de la economía argentina se encuentran en la zona amarilla central. Pero esto también tiene una manifestación en el empleo público, donde encontramos este dato impresionante: las cuatro provincias con mayor porcentaje de ocupados en el sector estatal son dos provincias petroleras y dos provincias mineras, entre las cuales, vaya casualidad, están las tierras de Menem y las tierras de Néstor y Cristina Kirchner, Santa Cruz y La Rioja. A los que siguen, Santa Cruz, 41% del empleo es empleo estatal; La Rioja, 37%, Catamarca, 35% y Neuquén, 31%. Todos feudos del peronismo o de esa versión soft del peronismo que es el Movimiento Popular Neuquén. Y si se compara la cantidad de empleos públicos con los privados, las cifras son aún más horrorosas: 171% en Catamarca, 167% en Formosa, 147% en La Rioja, 135% en Jujuy, 117% en Santiago del Estero y 104% en Chaco. Jujuy ahora está gobernada por Cambiemos, pero después de muchísimas décadas de peronismo, todas las demás provincias en las que prácticamente solo el peronismo ha gobernado desde el regreso de la democracia. Y esto muestra otra vez lo mismo:
donde gobierna el peronismo, lo único que crece es el empleo estatal. Vamos a la siguiente. También se puede tomar como referencia quiénes son los aportantes a la coparticipación y quiénes son los que retiran esos fondos. Si tomamos como referencia los fondos que recibe cada provincia en esos términos de coparticipación, las 10 provincias que más fondos nacionales reciben por habitante son provincias azules, es decir, provincias del lado azul de la camiseta de Boca, provincias peronistas. Catamarca, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Varias de estas solamente han sido gobernadas desde 1983, vuelta a la democracia, por el peronismo. Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis y Santa Cruz. Finalmente, esta destrucción del federalismo en nombre del federalismo que lleva adelante el peronismo nos lleva a que los 10 distritos provinciales que dependen más del Estado Nacional, en los cuales los giros de la nación representan entre el 63% y el 78% de los recursos fiscales provinciales, es decir, provincias que no pueden subsistir sin la coparticipación y que dependen, por lo tanto, sus gobernadores, dependen directamente de la bondad del señor peronista a cargo de la presidencia de la nación, en este caso Alberto Fernández, son todos distritos peronistas. Repito, entre el 63% y el 78% de los recursos fiscales provinciales provienen de la coparticipación. Estamos hablando de Salta, San Juan, Chaco, Corrientes, Jujuy, Formosa, San Luis, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Con una sola excepción, Corrientes, todas las demás provincias feudales y peronistas. Último episodio de la saga mentirosa de Alberto Fernández está este punto, 37 mil millones de pesos, que que le va a quitar a la ciudad de Buenos Aires para dárselos a la provincia. Por supuesto, está muy claro, le quita un distrito en el que no ganan y que gobierna la oposición para dárselo al único distrito que les importa y que quieren ganar el año que viene, que es la provincia y particularmente el conurbano. Esto se basa en dos mentiras. La primera es que la capital federal es egoísta y la segunda es que el gobierno de Cambiemos desfinanció a la provincia de Buenos Aires. Pero, como se llama esta sección, dato mata relato. El primer dato es, lo conoce todo el mundo, la capital federal aporta más del 22% de los recursos de la coparticipación y recibía el 3,5%, de los cuales ahora le quitan un punto. Así que, primera leyenda desmentida, el egoísmo de la capital federal. Pero hay otra, que es esta mentira de que el peronismo se esforzó por la provincia de Buenos Aires y el gobierno de los chetos de la capital la perjudicó. Ahí tenés los datos. En el año 2002, la provincia de Buenos Aires recibía el 23,7% de los fondos coparticipables. Cuando terminó el mandato, en 2015, era 18,7%. Es decir, durante los 12 años que gobernó, en condiciones externas excepcionales, la provincia de Buenos Aires perdió 5 puntos de la coparticipación federal en manos del peronismo kirchnerista. Y recuperó buena parte, pasando desde el 18,7% al 22,2%, esto si yo no me equivoco, son 3,5 puntos recuperados, gracias al gobierno nacional de Mauricio Macri y al provincial de María Eugenia Vidal. Dato mata relato, como es el nombre de esta sección, para desmentir las mentiras permanentes que el gobierno peronista intenta instalar para reforzar la leyenda medieval. Y con esto cerramos nuestra primera edición de Dato Mata Relato y damos paso a la última parte de este programa, la más esperada por los grandes y los chicos, la elección del campeón medieval de la semana.